Sí, está bien. ¿Qué fecha, no sé cómo lo vivís internamente? ¿Te remueve algo o nada? Es una fecha, bueno, histórica. Sí, sí, a veces sí. Uno no se da cuenta cuando ocurre algo histórico. Son 10 años, pero lo tenés muy presente, ¿no? Cuando vos has vivido momentos críticos en tu vida, de tensión, y de gran impacto hacia la sociedad, bueno, te quedan grabados a fuego. Y yo te lo tenía acá como pregunta, es si vos tenías idea que en ese momento en el que estabas votando ahí, estabas ante un hecho histórico, o para vos, o cuando uno está ante un hecho histórico de esa, sí, de esa magnitud, no se da cuenta que está ocurriendo. No, yo estábamos ante un hecho quizás de ruptura social, si la decisión iba para un lado o para el otro, ¿no? Porque, a ver, el conflicto ya había pasado de ser un conflicto sectorial, porque la ciudadanía había tomado parte. Te quiero ir repreguntando, y Julio, ayúdame, sí, ¿no? Sí, cómo no. El tema, vos sabés lo dañina que es la grieta. Sí. Un poco el inicio o donde hunde raíces la grieta es esa noche, o es ese conflicto, pero esa noche es como que se le pone como la frutilla. Como que apareció sí, bastante, ¿no? Sí. Fue una, no una fisura, una grieta, como vos lo decís. Porque fue grande el conflicto, duró un par de meses y se fue incrementando. Yo te diría que tuvo 3 o 4 etapas. La primera, cuando aparece la resolución 125. Que ya Néstor Kirchner, al final de su mandato, había ido subiendo las retenciones, ¿no? Pero después, con la movilidad, es decir, sujeta al valor de la soja, sin considerar lo que puede pasar en el incremento de los costos de producción. Pero para no ir tan técnico, Julio, la provincia iba increciendo todo. Por eso, esto fue la primera etapa. Después, cuando la presidenta dice los piquetes de la abundancia. Claro, ahí se arma todo el despelote. Ahí se cuando todo. Lo detienen, se lo llevan a... Bueno, después de años. Exactamente. No, ahí de los piquetes de abundancia fue el tema de Delía en la Plaza de Mayo. Todo. Ah, que le había metido una trompada a uno. Exactamente. Bueno, ahí como... Después, cuando lo detienen a De Angelis, bueno, ahí sí, ya fue, yo te diría, uno de los momentos de máxima tensión. Que es ahí donde yo pido que intervenga el Congreso. Pero ahí te quiero preguntar esto, Julio, porque me pasa... Perdón la comparación, por ahí es más fácil de entender. A veces cuando se juega un mundial o cuando se juega un torneo importante, a los jugadores no les llega lo que pasa afuera. Claro. No leen un diario, no llegan, yo sé que es diferente, pero ¿a vos te llegaba esa noche cuando llegaste al Congreso? No sé a qué hora llegaste, cuando se iba a dar la votación. ¿Vos sabías que se venía por ese lado? Porque te he leído una extraordinaria nota que le diste hoy a Diario 1, también a Clarín. ¿Vos sabías que estabas antes? Sabía. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que esto era...? ¿Vos pensaste en que Semana Santa? En Semana Santa yo ya sabía de la magnitud. Hablo con Randazzo en ese momento, que era ministro del Interior, y le comento, mira, esto hay que pararlo. Porque llegaban llamadas de Córdoba, de Santa Fe, y después fue, bueno, se fue incrementando. Pero obviamente, el Congreso, yo no llego a la noche, llego bien temprano. ¿A qué hora llegaste al Congreso? No me acuerdo, pero yo siempre llegaba a 8, 8:30. Y a esa hora, pero la sesión la teníamos al mediodía. Y una pregunta, vos al ser vice, ¿no hablabas con Cristina todo el día? ¿No tenías un celular de ella? ¿No podías comunicarte? No. Yo te diría que cuando yo pido la intervención del Congreso, ella, fueron momentos de tensión ahí, y después decide mandarlo. Pero después no se quería tocar un punto. Yo no lo recordaba eso. Sí. ¿Vos pedís que se defina el Congreso? Sí. Ah, vos pedís, o sea, la idea de que se defina alguna votación es tuya. Un mes antes, aproximadamente. Le dijiste, vamos a definir esto con una votación y que se defina. No, claro, y era sacarle el tema encima, porque yo veía que no tenía solución. Yo lo había hablado con ella, sí, esta idea, pero bueno, ella no terminaba de cantar esa idea. Cuando se produce la detención de De Angelis, yo ahí tomo postura y digo, mira, lo mejor para esto, hago público mi pensamiento, cosa que después, un par de días después, decide mandarlo. Pero después... A ver, la idea de que lo tratara el Congreso era para solucionar el conflicto, no era para ratificarlo, porque si no, no era una solución. Escúchame, Julio, ¿y vos ya sabías lo que ibas a votar? ¿Lo tenías hablado, lo habías estudiado? Yo lo había recontra estudiado. Yo lo que quería, en realidad, no quería que eso llegara a un desempate. Tal es así... ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque es casi como patear el quinto penal en una final. Sí, bueno. O sea, es mucho más dramático, porque estabas entrando en historia y te iban a romper de un lado, romper del otro. O sea, vos dijiste, por dentro pensabas, por favor, que no sea yo el que tengo que votar. Yo, en realidad, más allá de tratar de que no tuviera que desempatar, lo que quería era arreglar el problema. Y habían proyectos
que la verdad morigeraban el impacto y que lo aceptaba la gente del campo y que lo habían propuesto casi todos los que habían sido gobernadores. Que mal que mal, vos con la experiencia de administrar una provincia sabés que no puedes tensar hasta romper la cuerda. Hay un momento que si te equivocaste, bueno, tenés que componer la situación. Escuchame una cosa, vos votaste como, ¿te acordás la hora exacta? 4:25 de la mañana. Cuando estaba, ¿a qué hora decidiste dejar de escuchar a aquel que te llamara? ¿A qué hora dijiste basta? Prácticamente en todo el día, no atendí a nadie. Pará, escúchame, ¿en serio? Me dijiste, a las 10 de la noche ya dijiste, no me rompan más las terlipes, no atiendo más a nadie, no me entren más a mi... ¿Tenés una oficina como claro, en el Senado? Claro, yo estaba en la sesión y cada tanto venía... Cuando yo me entero que tengo que desempatar por Rayet, que era el voto que faltaba... Porque Rayet iba a votar... diferente a como votó. Él habló conmigo el día anterior. ¿Era senador de dónde, Rayet? Santiago del Estero. ¿Qué te dice el tipo? Te dice, mira, me dice, necesito un consejo, un hermano. Le digo, bueno, venía a verme. Fue el día anterior. ¿Vos lo conocías a él? Sí, lo conocía. Sí. Bueno, fue vice de Zamora. Claro. Y después fue senador. Así que lo conocía. Venía del radicalismo. Qué bueno que me cuentes esto, porque, viste, pasó tantos años. O sea, necesito el consejo, un hermano. O sea, como así, uno que... Así fue, sí. Textual. Le digo, bueno, venía. Entonces me dice, mira, me ha llamado Alfonsín Padre. Me dice, no podemos acompañar esto, me dice. Dice, pero tengo presiones de Zamora, de que había sido su gobernador. Le digo, mirá, votá como vos te sientas de acuerdo a tus convicciones. Zamora, que le decía, votame. Votá con el gobierno. Con Cristina, sí. Entonces me dice, y si me abstengo, le digo, mirá, las abstenciones se autorizan, no te las van a autorizar. Y si no vengo, te van a ir a buscar. Así fue textual. Claro, ¿no? Claro. Bueno, me dice, mira, si vengo, voy a tener que votar a favor. Bueno, resulta que pasó, estaban todos los senadores. ¿A qué lo hablaste eso? Menos día, ¿hablaste eso? Eso fue el día anterior. Si vengo, tengo que votar a favor, te dijo el tipo. Así es. Entonces, bueno, faltaba un senador. Y me acuerdo que todas las cámaras mostraban la silla de Rayet. Hasta que apareció Rayet. No te puedo creer. Apareció. Yo lo miraba para ver si me hacía un gesto y no levantaba la mirada. ¿Vos lo mirabas en serio? Sí, yo lo miraba, ¿viste? Sí, cuando vos estás dirigiendo, vas viendo las expresiones. No son muchos, aparte son 72 senadores. Entonces yo digo, a ver si me decía alguna señal. Bueno, y veo que por ahí se levanta de la sesión. No, viene un senador y me pregunta, Julio, Juan Carlos Fernández, un hombre de máxima confianza, te diría hasta más que Pichetto, en su momento, que era de Santa Cruz, un senador de Santa Cruz. No es Tito Fernández. Sí. Nicolás Fernández. Era mano derecha. Mano derecha. Mesa chica que después le hicieron un lado por un tema. Sí, sí, lo limpiaron, sí. Bien. Bueno, pero él viene y me dice, che, Julio, ¿cómo vota Reyes? Mirá, a mí me dijo que si venía iba a votar. No, porque me dice que va a votar en contra. Y le digo, bueno, que lo llame Zamora. Y me dice, ¿por qué no le preguntás? Le digo, bueno, ya voy a ver. Le digo, si yo lo llamo, lo que sea va a decir que yo lo he llamado y que he ejercido presión sobre él. Que haga lo que quiera. Pero cuando veo que se levanta, yo no sé dónde iba, y va a mi oficina. Y es ahí donde le dice a mis colaboradores, me cuentan una anécdota, ¿no? Que como todo santiagueño, tranquilo, se sentó, estaban todos mis colaboradores mirándolo, agarró un sándwich, se lo comió, y mira, y todos estaban esperando a ver qué es lo que iba a hacer. Y ahí le dice, no, voy a votar en contra. Y ahí entonces ahí vienen, no sé si eran las 4 o 5 de la tarde, y ahí vienen y me avisan a mí. O sea, vos ya sabías a las 4 de la tarde que tenías que desempatar. Más o menos a esa hora de la tarde. O sea, que vos sabías, escúchame, 10 de la noche, 11 de la noche, sí, pero 12 ya, de la noche, ya en todos lados, todos nosotros que estábamos en casa siguiéndolo como una final, vos ya internamente sabías que tenías el voto. Tengo una pregunta después de tanto tiempo. ¿Por qué votás de esa manera? Porque debe ser recontra jodido estar ahí, porque sabíamos qué decía tu voto, que dijiste, mi voto primero, es no positivo. Se hicieron remeras con primero eso. Primero que es raro que te toque desempatar. Y la verdad que como senador, como presidente del Senado no puedes hablar. Entonces es una situación nueva. Entonces yo lo que dije, bueno, a partir de esta instancia de empate, empiezo a hablar con Pampuro, que era el presidente provisional, que tenía yo muy buen diálogo con él, con Verani, que transmitía al radicalismo, digo, den un cuarto intermedio, porque no puede estar el país dividido 36-36 votos. Acá no se soluciona esto.
Bueno, Verani hizo la gestión, pero no había caso. Ninguno, ni el oficialismo ni la oposición. No querían ceder. No, querían. Solamente Estensoro, que era la coalición cívica, cuando yo hago la propuesta, levanta la mano accediendo, digamos, al cuarto intermedio. Así que, bueno, imagínate, hubo otras cosas. Llama Alberto Fernández y me dice, Papuro, por favor, atendelo. Bueno, con Alberto Fernández, la verdad que teníamos muy buena relación. La seguimos teniendo y él, bueno, intercambiamos ahí. Le digo, mira, yo no lo pido, que lo pida Pichetto, que lo pida alguien, pero esta no es la solución. Y Alberto me dice, no, vos acompañá y después decir que la presidenta los va a recibir a la mesa de enlace al otro día a las 8 de la mañana. Le digo, mira, que los reciba, pero que sea con un cuarto intermedio para encontrar una solución. Bueno, no hay caso. Y entonces Pampuro me dice, Julio, estirá el discurso para ver si yo convenzo al bloque. ¿Me estás jodiendo? Así es. Así fue. ¿Estirá el discurso? Estirá que yo vea. ¿Y vos empezaste a estirar el discurso? No, yo ni discurso tenía, la verdad. Pido el cuarto intermedio, me dicen que no, por el reglamento. Vos tenés que volver a votar, hago volver a votar. Claro, porque 36. Si vos llegabas en ese momento de nervios, llegabas a decir voto positivo, o sea, positivo, si malinterpretaba, no podías decir, no, yo no quise votar esto. O ahí, ahí cuando decís una cosa, por queda. Eso cuando dije mi voto no es positivo. Lo aclaraste, pues. En contra, claro. Lo aclaraste, claro. Me dice, ¿dónde salió? Salió de ahí, estaba mirando a ver qué pasaba, a ver si accedían o no. Y cuando me hace Pampuro así. Bueno. Escuchame una cosa, y te aprovecho para hablar un poquito de política. ¿La pasaste mal en los próximos, a los días subsiguientes? Muy mal. ¿La pasaste mal en serio? Muy o sea, mal, te, me no contaron mal. Que, o por lo contaste vos en realidad, no te fuiste ni en avión a Mendoza, te fuiste en auto. No, a ver, mira, terminó la sesión, me voy a tomar un café a mi oficina, eran como las 5:30. Ya, vos siempre contás, sos deportista que te salva, sí. Que corre maratones, o sea, que haces karate. Y que es un tipo de practicas esas cosas, sí. Así que eso te ayuda, ¿no? Sí. Yo me ahorro el psicólogo y el cardiólogo. Pero vino gente a saludar y yo, bueno, me quedo ahí, llego a mi casa, vivía en Ezeiza, seis y algo. Mira, no tomo pastilla nunca, me tomé un Alpla, no me acuerdo qué era, para dormir un poco, venía con una tensión. Y media hora debo haber cerrado los ojos y siento bocina, siento ruido de gente, digo, ¿qué habrá pasado? Miro en la habitación, en una casa de dos plantas, y veo una batería de cámaras de televisión. Bajé, hablé con la prensa, todo, y digo, acá como me voy, yo tenía a mis hijas en Mendoza. Entonces digo, si voy a Aeroparque va a ser un lío tremendo. Si pido un avión no me lo van a dar. Entonces agarré el auto, me fui a desayunar a casa de un amigo. Solo iba a parar en Chacabuco. En Chacabuco. ¿Te fuiste solo manejando? No. ¿Te fuiste con alguien? Chofer, sí. Porque viste estaba que mi hijo. Pero viste que viajás, esos viajes donde viajás preocupado, pensás todo el viaje. Y bueno, es lo peor que te puede pasar. Cuando viajás con un quilombo en la cabeza, estás todo el viaje pensando y maquinando y mirás por la ventanilla. ¿Qué es lo que iba a suceder después? Claro. Bueno, ¿y cómo fue ese viaje? ¿No había nadie en la ruta? O sea, ¿no te conocía nadie? No, sí, porque no se enteraron, obviamente, porque claro, yo no sabía. Yo creí que el tema ya estaba terminado y sin embargo, bueno, siguieron, me buscaban por todos lados. Yo tenía, mi mamá es de Chacabuco. Ah, mira vos. Falleció, pero tenía a mi tío, mi padrino, que también falleció este año, ¿verdad? Grande, pero bueno, era mi tío y tenía parientes, mis primos son de allá. Entonces digo, bueno, llego a la casa de mis tíos de última y descansamos ahí, pues ya se me había hecho tarde. Discúlpame, te queda de pasada Chacabuco. De pasada, para claro, Mendoza, claro, te queda de pasada. Te queda de pasada por las 7. Dijiste, paro en Chacabuco. Y yo llevo a mi hijo estudiaba en San Luis, digo, así que bueno, de pasada lo dejo allá. Estudia física en San Luis. Bueno, y claro, se enteran. Y los periodistas, creo que Cadena 3 empezó a decir dónde iba. Y no podía, o sea... Que era como un Rolling Stone en Chacabuco. Claro, pero a mí, vos sabés que me sentía mal, pero tampoco podía no dejar de saludar. Y no es que dijeran, bueno, lo están esperando en la sociedad, porque si no seguía largo, no. Cortaban la ruta. Ahora, Julio, escuchame una cosa. Te complicó tu vida política, ¿no? Porque después te echaron del UCR, la vida en general. Mirá cómo la historia te pone en tu lugar que uno no desea. Sí, es así. Porque te echaron de radicalismo, después te trajeron, ¿no? Después, pero la después, pasaste mal. Claro, no fueron momentos muy difíciles para mí.
Pero bueno, se construyó un relato también de conspiración. Nada de eso sucedió. Yo siempre digo, a ver, yo digo una mi cosa, voto, pero, ¿qué es lo que pasó después? Perdóname, Julio, sí, yo digo una cosa, no te conocía, no habíamos visto un par de veces. Mira, Julio, si vos hubieses estado sucio con algo, te hubiesen roto en pedazos. Te hubieran volado carpetas por todos lados. Por todos lados. Bueno, o sea, hay que estar tranquilo para votar, hay que estar limpio para votar eso. Algunos periodistas se sinceraron conmigo que lo mandaban a Mendoza a hacer notas, a hablar en contra. Sí. Y no le salía, me lo dijeron, no le salía con la gente. Pero bueno, sí, de lo que te puedo imaginar, pero bueno. Ahora, vos sabés que ahí te aprovecho con alguien que no lo entendí, porque hoy estudié, o sea, lo recordé, voy a ver notas de la época. ¿Por qué te pegaba Carrió? Si vos habías votado, ¿te acordás? Lilita se había enculado con él en esa época, se había enojado. Sí. ¿Por qué te pegaba Carrió? No sé si, porque ella tuvo protagonismo y a lo mejor ahí con esto perdía protagonismo. Tal es así, fíjate que cuando yo pido el cuarto intermedio, lo que lo da es extensoro de la coalición cívica, que la habilita para que la acepte. A lo mejor porque no quisiera que yo tuviera que desempatar. Yo la verdad que lo que quería era destrabar el conflicto, cero protagonismo. Pero bueno, me acuerdo cuando fue la votación, había un problema con la sociedad, con la mesa enlace, que no la dejaron subir al escenario, bueno, todas estas cosas. Yo me acuerdo, te aprovecho, Julio, porque realmente hablar con vos es hablar con una parte de la historia argentina. ¿Cómo fue tu historia personal? ¿Cómo llegás vos a jugar en la fórmula con Cristina? Porque el radicalismo no le gustó eso. ¿Cómo fue? ¿Vos lo habías acordado con Néstor? No, mira, ¿Cómo fue eso? Yo la verdad que quería terminar mi mandato de gobernador. Yo venía a ser decano de una universidad de Mendoza, de la Facultad Regional de Mendoza, de la UTN. Vino la crisis de la alianza. Era difícil encontrar una figura. El radicalismo estaba muy por debajo. Por la salida de la Rúa, y el gobernador anterior me convoca para ver si le puedo armar la propuesta de gobierno. Le digo, con todo gusto. Yo estaba decano de una universidad y había sido ministro un año. ¿Qué daba? ¿Qué son? ¿Son profesores? Hidráulica. De hidráulica, y construcciones y montajes industriales también en la UNC. Y fui docente en la Universidad de Cuyo en la Tecnológica. Pero fui decano en la Tecnológica donde yo estudié. Bueno, y hago una propuesta, que se pegó la propuesta, le pedí 6 meses para hacer la propuesta. La hice, pegó, y después, bueno, terminé ser candidato a gobernador por la UCR, cuando la UCR en esa época pasaba con... se escondía un poquitito, ¿no?, por todo el tema de la caída. De tus inferiores sale Cornejo. Claro, bueno. Porque bueno, hoy él me va a ver. UCR, él claro, me va a ver. Vos lo tuviste como jefe de gabinete, Cornejo. Fue ministro de gobierno, ministro de seguridad, claro. Y fue diputado nacional. Bueno, él también fue uno de los impulsores. Bueno, ahora voy a la pregunta que está. Sí. Yo la verdad había militado en el radicalismo, pero no un militante, viste. Siempre había colaborado en las campañas, pero no del tema partidario. Todo eso siempre identificado con el radicalismo. Y bueno, veníamos una crisis grande y comienzo con Néstor Kirchner como presidente. Vos sabés que no me recibía, porque bueno, fue a hacer campaña, perdió su candidato, el de Mendoza, que era Guillermo Antu, habíamos sido compañeros de facultad. Yo lo que no entiendo es cómo bueno, sí. Ahí te cuento. Entonces es que comenzó una mala relación con Kirchner. Kirchner era ya presidente y Mendoza tenía elecciones después. Bueno, ganamos la elección. Yo me junté con Lagos antes que con Kirchner. Lagos era el presidente de Chile y no me recibía. ¿Juntaste con Lagos que con Néstor, con Kirchner? Sí, es así. Yo tenía que negociar el bono a Aconcagua, que era, no me dejaban negociar el bono a Aconcagua. La Baña tenía miedo porque si fallaba en la negociación, esto podía ser un antecedente para la deuda argentina. ¿Cómo carajo terminó? Y bueno, pero que empezamos bien, yo me puse firme y la verdad que después... ¿Pegaste onda con él? Pegamos onda. Sí, sí, entre los dos había buena onda. Yo no había hablado nunca con vos. Sos centrador, no. Julio. Vos sos un tipo que no sé cómo se nota que sos componedor, que sos de hablar, o sea, no... Kirchner decía, a mí, como lo que me gusta no pide plata, pide obra, porque la verdad, soy ingeniero y Mendoza estaba muy atrasada en infraestructura. Así que comenzamos una buena relación. Y después no fui yo solo. Teníamos 6 gobernadores del radicalismo. 5 me estaban empujando para eso y un montón de intendentes.
Yo la verdad que quería terminar el mandato, volver a la ingeniería, cosa que hice cuando terminé vicepresidente, duré 2 años porque también me pidieron que encabezara la lista de diputados nacionales. Escuchame una cosa, vos volviste, te aprovecho también, tiene que ver con Argentina. Vos seguís laburando, ¿no? O sea, vos te estás en política, pero vos tenés que laburar. Trabajé como ingeniero, no. Ahora, bueno, yo tengo la asignación de vicepresidente y dono la dieta a dos universidades, la de Cuyo y la Tecnológica. Pará. ¿Cómo donás la dieta? ¿Donás la dieta de senador. ¿Donás la dieta de senador? Sí, cobro la asignación de vicepresidente. ¿Y donás la dieta de senador a las universidades? Doy 20 becas para estudiar ingeniería. ¿Das 20 becas con la guita que te corresponde a vos para estudiar ingeniería? Sí. ¿Y por qué haces eso? Mira, porque me parece que es lo que corresponde, ¿no? Y porque creo que hay que motivar las carreras de ingeniería. Llevo donado más que mi patrimonio. Frenate ahí. Sí. ¿Llevas donado más que tu patrimonio? Sí, así es. No sé si son arriba de $300.000. El otro día saqué la cuenta. No lo quiero decir. Bueno, te lo he dicho nada más. Está porque, bien, pero. Porque me lo preguntaste. Está bueno con que... Porque me lo preguntaste. ¿Tenemos salida o no? Como sí, sociedad. Tenemos salida. Lo que pasa es que tenemos que salir de la coyuntura, que es el. Estamos empecinados en resolver nada más temas coyunturales. Y a veces necesitamos mirar un poquitito más, ¿no? Fijar el rumbo. No hay viento favorable si uno no sabe dónde va. Y después ir acomodando las cosas, pero siempre fijando un rumbo. ¿Y cómo lo ves a... ¿Cómo lo ves a Mauricio? ¿Y cómo es tu partido también? ¿Vos sos radical? ¿Cómo? No, el radicalismo está ordenado internamente, cosa que hoy no lo tiene el... Nosotros ya pasamos estas divisiones, las pasamos justamente después de la caída del gobierno de la Alianza. Pero ahora, vos fijate, fuimos a la convención, hay algunos que no estábamos de acuerdo con este tipo de acuerdo, sin embargo perdimos y acompañamos, y lo hicimos con toda responsabilidad. Porque si hablábamos de recuperar la institucionalidad del país, comenzamos por recuperar las instituciones o los partidos políticos. Entonces, ahora estamos con problemas, ¿no? Pero la gente vivimos en un país normal, con todos los problemas que tenemos, ¿no? Pero donde un presidente, si se equivoca, lo reconoce, da marcha atrás. Ojalá que no se equivocara tanto, pero... Me parece que eso es lo que percibe la gente y por eso le sigue dando un changüí todavía, a pesar de que la situación económica no pasa por el mejor momento. ¿Qué edad tenés vos? 63. 63. ¿Tenés cuántos hijos? Tengo 3 hijos, 3 nietos y medio. ¿Están recibidos tus pibes? Sí, estoy orgulloso de mis hijos. Tengo el más grande. Se doctoró en física en el Balseiro, está en Alemania ahora. ¿Es físico tu hijo más grande? ¿Está en Alemania? Está en Alemania. ¿Qué trabajó? ¿Qué estudia en la física? Bueno, él hizo doctorado en física médica, pero ahora está con algo de astrofísica. No sé, se ha ido por unos meses a Alemania. Tengo una hija que le falta la tesis para psicóloga, pero es profesora de educación física y se dedica a eso. Y la más chica que es veterinaria. ¿Y vos venís de una familia que también de laburantes, tus padres? Mi padre tenía estudios primarios nada más. ¿Tu papá estudió primario? Sí, y mi mamá también. Lo único que pensaban era que sus hijos fueran a la universidad. Lo logró, porque tengo 2 hermanas licenciadas en sociología. Bueno, yo que fui ingeniero, trabajando, porque yo fui a la noche a estudiar. ¿Vos estudiaste de noche? De noche. ¿Y de día estudiabas? Estudié, ¿laburabas de día? Laburaba de 7 a 2 en el Consejo de Ingenieros. Cuando me faltaban 3 materias, me incorporaron por el conflicto del Bigle, así que ahí se me alargó la carrera. ¿Sos del Espejo vos? ¿Cómo? Del Liceo Militar. Yo no te conocía, Cobos, realmente. Una vez nos invitaron al programa, pero te reemplazó Novarez. Es muy interesante escucharte, sos, de verdad, sos todo un descubrimiento para mí. Me parece que no te conocía realmente, me sorprendes, gratamente, te lo quiero decir.